Y para el inicio de este invierno, te traigo una rica y calientita preparación. Una crema de zapallo con acompañantes que te van a encantar. Ok, vamos preparando los ingredientes que necesitaremos. Vamos a usar un choclo serrano, lo desgranamos. Un pedazo de zapallo, miren, es un triángulo que venden normalmente en los supermercados para que se guíen más o menos. Cortamos los pedazos. Utilizaremos también dos zanahorias. Bien, por este lado ya tengo lista mi olla hirviendo. De esta olla es menos de la mitad. Entonces vamos colocando las cebollitas para darle sabor. Este es un pedacito de cebolla colorada, cebollita blanca y pimiento. Ya, lo primero que vamos a agregar para que hierva más rápido es esta alverjita. Esto tenemos una taza. Agregamos también las zanahorias y el choclo, que es lo que más se demora en hervir. Y para espesar vamos a usar una papa. La pelamos y la cortamos en cuadritos. Ya cuando sentimos que están un poquito blanditas nuestras verduras iniciales, ahora agregamos el zapallo. Ya, para que esto siga hirviendo. Y tapamos. Bueno, disculparán que se nos vino la lluvia, no podemos hacer nada con eso. Continuando con la receta, miren, ya hirvió, ya está blando los ingredientes iniciales, entonces vamos a colocar la papa. Una vez que ya hirvió todo, miren, yo retiré esto ya del fuego porque luego sigue hirviendo y se me van a deshacer todas las verduras. Yo quiero conservar un poco su textura. Voy tomando lo que es la cebollita, así, la mitad más o menos de toda la preparación. Vamos a agregar una taza de leche y agregamos los quesos. Queso fresco, más o menos un cuarto, y dos cucharadas de queso parmesano, así ralladito. Ya, y esto lo vamos a llevar a licuar. Toda esta mezcla la regresamos a la olla. Y ahora con un pisapapas vamos a presionar esto un poco. Ya, para no tener texturas tan grandes. Listo, y quede la cremita ya lista. Miren. Bien, miren, ya está lista esta cremita de zapallo. Vamos a emplatar. Ok, aquí tengo los platitos. Y si ustedes desean, agregan más quesito aquí encima. Nunca está de más el queso, sobre todo si es queso criollo. La porcioncita de arroz, que tampoco puede hacer falta, para acompañar la cremita y listo. Espero que les haya gustado muchísimo este video.